estoy feliz y contenta. Así iniciamos septiembre con la participación de la danza nacional huehuense dirigida por mi queridísimo amigo Javier Duríez Castro. Muchísimos años en los escenarios y qué bonito haber iniciado con un tema clásico de nuestra marimba de arco, que es el posteado. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Más adelante les voy a contar algunas cosas. Mientras tanto, bienvenidos a Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. El día de hoy, septiembre, la partimos. Nos vamos con identidad nacional derechito al corazón de ustedes. Vamos a hacer unos frijoles refritos maravillosos que les van a encantar. Miren qué bonito. Tengo aquí frijoles cocidos. Y por aquí tengo ya mi pailita donde los voy a trabajar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar parte de esa cocina criolla. Y los vamos a hacer con manteca chancho. Me encanta decirlo. Manteca chancho. Como estos frijoles son refritos, le voy a echar un poquito más de lo que normalmente yo acostumbro utilizar en grasa para hacer mis frijolitos. Entonces, vamos a encender aquí. Miren qué bonito que vamos. Y vamos a poner, vean, estos frijolitos maravillosos que ya están bien cociditos. Miren, hasta que están pastosos. Estos los cocí el sábado. Miren cómo agarraron ya. Viaje. Ya los puse ahí porque de hecho yo quiero que se vaya haciendo un proceso ahí bien bonito para que queden refritos pastosos, deliciosos. Si me dieron, no esperé tanto que calentara, en este caso, la manteca de chancho, ¿verdad? Ya, aunque la paila ya iba en camino. Entonces, para esta receta, voy a utilizar dos complementos que son más que maravillosos. Uno de ellos es el queso frito. Pura cocina criolla, ¿verdad? Queso frito. Entonces, voy a calentar aquí. Miren qué fácil que vamos y qué rápido. Y voy a poner, yo más que frito, no lo voy a poner nadando en el aceite. Voy a hacer una especie de quesito a la plancha. Ya saben cómo soy, voy a echar aquí de solo. Bueno, un poco nada más. Bueno, voy a dejar que eso vaya calentando, voy dejando que eso vaya trabajando. Y mientras tanto, ya saben por qué septiembre es el mes de la patria. Porque hay dos efemérides importantísimas que definen el derrotero de nuestras vidas, que definieron desde hace mucho. Uno es, por orden cronológico, ¿verdad? El Acta de Independencia de Centroamérica, si no estoy mal, el 15 de septiembre de 1821. Tengo buena la neurona, ¿verdad? Y, por otro lado, el 14 de septiembre de 1856 es cuando se da la batalla de San Jacinto. Se sabe dónde está Andrés Castro, protagónico, José Dolores Estrada al mando y todo lo que pasó ahí con los flecheros de Matagalpa y todo lo demás. Bueno, vamos a trabajar esto ya rápidamente. ¿Qué les parece si nos vamos a la lista de ingredientes de esta deliciosa receta que les va a encantar porque es fácil, práctica y con identidad nicaragüense? Entonces, necesitamos 2 tazas de frijoles cocidos, 1 taza de caldo de frijoles. Yo el caldo ya lo tenía incorporado en los frijoles, así que solo les damos las cantidades para que las manejen. Manteca de cerdo se las dejo al gusto. ¿Qué tan grasosita la quiera? Asunto de usted. 3 dientes de ajo, 1 cebolla. Entonces, vean, forma de hacer esto. Podemos dorar la cebolla y luego incorporar... les voy a seguir leyendo la receta, ¿verdad? No voy a hacer. 3 dientes de ajo, 1 cebolla. 1/2 libra de queso para freír, que es la que tengo aquí. 1 cebolla, 1/2 libra de queso para freír, decía, 3 tomates rojos, 1 chiltoma, 6 hojas de culantro, jugo de limón, pimienta y sal, 200 gramos de crema, maduro frito, enchilada, tortilla o tajada verde según usted tenga. Miren qué fácil es esto. Entonces, ¿qué les decía? Que aquí pudieron haber ustedes, por ejemplo, dorado cebolla, echado el ajito y eso estará bien. También puede incorporárselo después, puede poner a pasote si tiene. Nos vamos a un corte comercial y a ver. Bien, aquí estoy en la cocinadera. Miren, estoy picando ajito porque eso lo voy a echar así directo.
Ya como les digo, si lo quieren sofreír antes, pueden hacerlo con la cebollita que voy a ponerle aquí un poco nada más, porque cuando yo pongo a cocer los frijoles, lo hago con bastante tallos de cebolla, entonces tienen un sabor muy particular y además de eso le pongo bastante ajo. Aquí voy nada más a reforzarle si ustedes quieren, pero en realidad, pues, en mi caso no es tan necesario por cómo preparo yo el frijol en la cocción. Y por aquí ya tengo caliente la pailita. Miren, ya le eché el ajito y la cebolla. Y por aquí voy con el queso. Esto lo voy a hacer divertido. No voy a hacer lasca grande, voy a hacer trocitos. Ahí van a ver. La María Esther hizo un invento, ¿verdad? Esto es para cuando lo vaya a servir. Y pensando en que uno se reúna y puede perfectamente compartir. Entonces, ahí vamos. Fíjate que más, María Esther. Fíjate que más. Les cuento que me visitó recientemente mi querido amigo Javier Turías Castro, que es director de la Danza Nacional Guagüense. Y entonces me dice, mira María Esther, el 13 de septiembre no te comprometas con nada, vas para el Teatro Nacional Rubén Darío, voy a estar ahí con mi grupo de Danza Nacional Guagüense, pues haciendo de las nuestras, poniendo nuestro en escena un show maravilloso que te va a encantar, ya te conozco, me dice. Y se llama Baila Huehuense Baila, el espectáculo. Imagínense, solo el nombre ya me lleva de la nariz. Voy para allá. Y entonces, ya saben yo, espérate un momentito, le digo, pero si querés que vaya yo también van mis televidentes. Regálame boletos. Y entonces, claro que sí, me dice. Y entonces tenemos 4 boletos para rifarlos, para que vayan a ver este espectáculo el 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche. Por ahí anda Javier. Bueno, ahora si quieren poner uno entero, lo ponen. Miren, ya ahí estoy prácticamente con los frijolitos. Voy a tapar porque es importante que me agarre un poco más de espesor del que ya va tomando. Miren qué interesante cómo está, se lo voy a mostrar. Y miren que para celebrar no necesita mucho uno con sabor nicaragüense. Miren, miren, miren el espesor. Miren el espesor. Oye, Managua, Managua. Qué cosa más rica. Entonces, vean, vamos a pedirle a Control Master que me dé una ayudadita para que me hagan llamaditas y le voy a hacer una pregunta. Y en base a que me la contesten bien, se lleva la primera persona que me llame 2 boletos para que vaya acompañadito, ¿verdad? Porque eso de andar como pisote solo, como que no va. Entonces, prefiero que vayan acompañaditos con su pareja, con su hijo, con su hermano, con su primo, yo no sé, con su papá, con su mamá, la abuelita. A la abuelita nos encanta el folclore nicaragüense. Entonces, pues puede estar. Miren, ya está esto listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar, a ver si tenemos ya las líneas telefónicas, sí, ¿verdad? 2270-7552, 2270-7556. Los números a los que ustedes pueden llamar. Miren que ya tengo el quesito. Quedó bonito, muchachos. Quedó bonito, vos. Si no les gusta, me lo regresan. Y voy a trabajar unas tortillitas porque, óiganme, esto no puede ser el inicio de septiembre en cocina aquí en este programa si no uso las tortillas, ¿no? ¿Ah? Vean. Qué ricas. Voy a hacer 3 nada más, pues, para el servido. Después hago el resto. Ya me conocen. La tablita, pues ya saben que solo tenía vegetales y queso, pero vamos a limpiar. Bueno. Entonces, como ahí estoy calentando aceite, voy a tener listas cortadas. ¿Cómo hacemos nosotros este corte? En triángulo. ¿Verdad? Ese es como el más clásico. Además, sirve para nosotros poder poner en el trozo de tortilla lo que esté, que en este caso los frijolitos sopeados con queso frito. ¡Qué angustia! Bueno, miren. A ver, ¿quién nos llama al 2270-7552 para rifar 2 boletos ahorita con esta llamada? Rapidito, mis amores. Para que vayan al Teatro Nacional Rubén Darío. Ahí tengo la llamadita. Muy buen día. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Buenos días, amor. Aló, bájale un poquito a su receptor, por favor, y me cuenta su nombre y de dónde llama. Quiero participar.
¿Aló? Hola, buenos días, quiero presentar. Hola, mi amor, ¿cómo te va? ¿De dónde llamas? Aquí, San Sebastián. Bien. San Sebastián. Sí, Managua. Ah, bueno. Óigame. ¿Qué evento estoy promoviendo ahorita con carácter nicaragüense? ¿Aló? ¿De qué trata el evento, pues? A ver, ¿de qué se trata? ¿Repita la pregunta? Perdón, que casi no escucho. Sí. La pregunta, ¿de qué evento estoy hablando que será el 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío? ¿De qué trata? Folclore nicaragüense. Ah, folclore nicaragüense. Correcto, mi amor. Entonces, mire, mañana, ya a las 8 de la mañana tenemos los tickets aquí, los boletos para que usted vaya en compañía de otra persona más. Solo trae su cédula de identidad. Por favor, no corte y me le da sus datos en Control Master a los chicos. ¿Nombre completo? ¿Ya cortó? ¿Aló? Ya cortó. Le vamos a pedir que vuelva a llamar y dé su dato completo en Control Master, por favor. Vamos a recibir otra llamadita, así que vayan preparándose. Ya voy aquí con las tortillitas y mientras tanto, como el tiempo va, ya saben ustedes, que me buje el pelo. Voy a ir preparando una ensaladita, la más básica, y que es el chismol. Chismol es una palabra de carácter precolombino, significa picadito. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Miren qué divino. Yo estuve a la primera tanda de tortillas. Ya los frijolitos deben estar. Voy a bajar la llama. Trabájeme llama media y cuando ya empiece a espesar lo suficiente, bajen un poco la llama a moderada para que el proceso de reducción sea bien controlado de los líquidos, ¿verdad? Y de esa manera tengan un frijolito delicioso, ¿oyeron? Bueno, sigo con las tortillitas aquí. Yo no sé si se recuerdan, los que me siguen diario en este programa, es que les indiqué que cuando hacemos tortillitas fritas, la sal se le pone hasta que ya están fritas. ¿Para qué? Para que conserven mayor crocancia. Entonces aquí voy, miren, huiki, huiki, huaca, huaca, un poquito de sal. Sal se acabó. Vamos a tenerlo ahí. Y yo siempre remuevo un poco para que la sal se vaya por todos lados. Huiki, huiki, huaca, huaca, listo. Veamos cómo están los frijolitos. Ya voy a terminar el chismol. Miren qué cosa más rica. Ahí está. Miren, ah, y cómo huele, chicos. Vamos ahora sí a fueguito. Lo más bajo que tenga aquí. Miren. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Miren, muchachos. De pasar la tortilla y dejar limpia la olla. ¿Verdad? Voy a apagar aquí. Ya tengo los frijolitos listos. Miren la cuchara. Qué rico, ¿eh? ¿Ya vieron cómo se queda? Cuando ustedes hacen así, les queda así, que se detiene por todos lados, solo donde usted pasó está limpio, significa que ya están en punto para volárnoslo, porque vean esto con tortilla. La madre que me parió, qué cosa más rica. Bueno, tapo ahí y me quedo aquí vigilando las tortillas y voy trabajando. Ay, quedó un tuquito, aquí nada se pierde, váyase mi muchachito. Todo inversión, todo cuenta. ¿Usted qué cuenta? Bueno, vamos a cortar en cubitos, ahí casi que cuadritos más bien, el tomate. Y ya saben, estoy con el cuchillo que no es, ¿verdad? Yo sin mi cutacha no vivo. ¿Ya vieron qué fácil? Ahí sí, voy de viaje. Ahora sí, muchachos, no hay quien me detenga. ¿Ah? No tengo mecate que a la cama me ate. Hoy venía pensando en esto del mes de la patria, septiembre, todo lo que representa, más allá, ¿verdad?, de la importancia, relevancia y circunstancias que determinaron tanto la firma del Acta de Independencia de Centroamérica como, en este caso, la Batalla de San Jacinto. También hay otras efemérides, por ejemplo, en la quema del Mesón en Rivas. Pero bueno,
todo lo que significa el ser nicaragüense, todo lo que nos exige. Y una de las cosas más hermosas es que somos prolíficos en cultura popular. Tenemos un bagaje extenso, un abanico maravilloso de expresiones, no solo en el habla popular, sino también en danza, en canto, en pintura, en fin, ay, artesanía, cocina. ¿Por qué estaré hablando de gastronomía yo? ¿Por qué será que lo dejé de último? Vean, hace poco me hicieron una entrevista y entonces les deseo, no olviden que mi trabajo no ha sido solo promover la gastronomía, yo he promovido todos los aspectos culturales de Nicaragua, bellezas y demás. Entonces, qué bonito poder haber hecho ese trabajo. Y una de las cosas que me encanta es el habla popular. Hoy venía hablando con Don Modesto y le decía, Modesto, formas que tenemos los nicaragüenses de decir que nos pasamos, que fuimos tontos. ¿Y ahí? Te dieron a tol con el dedo. ¿Ah? ¿Qué otro? ¿Qué otro, muchachos? ¿Otro, Don Modesto? ¿Cuál? Dije varios, ya me olvidaron. ¿Otro ahí? Ah, ¿saben cuál? Uno del norte. Ve, aquí hay uno del norte. ¿Ves? Parece Juan Vendeme la cajeta, porque ya sabe, tonto, lento y demás. Juan Vendeme la cajeta. ¿Qué les parece? Ya está aquí esto. Voy a sacarlo antes que se me queme. Viene para acá. Miren que ya prácticamente estamos terminando la jornada del día de hoy. Qué bonita ha sido. Vamos con las tortillitas. Apago la llama. Fácil, sin complicaciones. Delicioso, con carácter nicaragüense. ¡Uf! Le zumba el mambo. Miren. Bueno, pues, como siempre les digo, Estera aguanta Estera que comió jocote y le dio de entera. Hay tantas cosas ricas en Nicaragua que uno no haya para dónde coger. A ver si me regalan una toallita. Bueno, aquí tengo pepino. Yo a mí me gusta ponerle el pepino. Se lo dejo con la cascarita por la fibra que eso representa. Y lo hago más finito para que al paladar pues no sea brusco. Y sea el protagonista más bien el tomate. Miren, qué fácil que vamos. Ya aquí me falta culantro. Gracias, amor. Me falta culantro y me falta jugo de limón. Y la chiltoma. Ya vuelvo. Miren, aquí ya estoy en la parte final. Yo ya prácticamente estoy para servir y despedir. Es fácil, ¿verdad? Para que vean, pues, esto es balazo. Entonces aquí ya solo me falta, miren, ya tengo ahí la chiltoma. Le voy a poner un poquito de culantro. Pues si tienen a bien se lo ponen, si no, pues, lo dejan así nomás. Ya es cosa de gusto. Y esto es bien rápido de hacer. Ya saben que yo lo enrollo para chifonar y después hago el picadito porque es más fácil. ¡Ay, me mata! Cualquiera diría que soy pleitista. Mis amigos que me conocen de hace muchos años saben que no. Bueno, jugo de limón. Pompón. Cantidad necesaria. Es decir, según le guste de acidito, según el tomate tenga acidez también. Ahí estamos. Entonces, ya ahí solo le voy a poner sal, pimienta o chile si usted quiere. Y vamos al servido. Que va a balazo. Y en este servido voy a utilizar un ingrediente. Miren que es la manera perfecta de poder acompañar estos frijolitos refritos y además con manteca de chancho. ¡Qué rico! Suena delicioso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Manteca de chancho! Y recuerden que Crema La Perfecta tiene añales de estar en los hogares nicaragüenses, donde además, ya saben, acompaña diversos platillos y sobre todo, pues, es protagónico en salsas, en la sopa de frijoles. Oh, cuando se le echa cremita, ¡qué rico! ¡Qué rico! Y así me lleno el pecho. Bueno, miren, voy a poner aquí... ¡Qué rico! Vean cómo quedó la ensaladita, muchachos. Brutal. ¿Ah? ¿Sí o no? Brutalito, brutalito. Ahí cayó algo, pero no importa, es parte de un todo. Y
voy a servir los frijolitos que están cajetuditos, chiclositos y finos. Ah. Uf, miren qué belleza. Miren qué belleza. Si no les gusta, me lo regresan. Señoras y señores, estamos llegando al final del programa del día de hoy, donde hemos hecho estos deliciosos frijoles refritos con mantequita de chancho. Miren, qué divino. Échale chicha al cumbo, vean. ¡Qué ricura, en serio! Ah, de agarrar un tuco de tortilla, ponerse ahí una ensaladita encima. Y lo que falta aquí, ya para despedirme, muchachos, esto es lo último, es poner el bastimento, como decimos nosotros, por todos lados, para que se vea lindo, bien entortillado. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Cómo lo ven? Aquí nada se pierde, ya saben. Y finalmente, y ahora sí, mis amores, ya les estoy diciendo que nos vemos en la siguiente emisión, no sin antes poner un chorrito de crema, la perfecta. Miren, un chorrito de crema, la perfecta, y encima en el cucurucho. ¡Ay, qué lindo que se ve! ¡Me encanta! Ahora, si quieren jugar más, como tengo las manitos limpias, le pongo aquí otro cucuruchito y san se acabó. Esta es la belleza que ustedes necesitaban. Gracias, amor. Y entonces, vean. ¡Qué rico! ¡Será hasta la próxima, mis amores! ¡Besos y abrazos! Y solo falta el chilito, pero ahí se los pongo por si los quieren.